tengo por qué llorar. Él no quiso ir. Había prometido no hacerlo más. Pero siempre es un embustero. Tenía que hacerlo así, ¿eh? Mientras yo dormía. Levantarte a la medianoche, escaparte e irte. ¿Quién sabe a dónde? ¿Y cómo lo hiciste esta vez? Siempre se te ocurren disparates, pero ¿sabes qué? Esos disparates, a fuerza de repetirse algún día. Tengo por qué llorar. Tanto frío y ya está amaneciendo. Si no fue eso, ¿a dónde fue? Mira, no te voy a llorar más. Tu muerte, tu estúpida y traidora muerte, no me va a arrancar una sola lágrima más. ¿La muerte de quién? ¿Qué muerte no te va a hacer llorar? Ninguna que motiva. ¿Qué haces? Nunca me gustó vivir en el desorden. ¿Vivir? ¿Cómo vivir? ¿No ves que no hay paredes ni techo? ¿No ves que no hay nada? ¿Qué es eso? Un queso de bola, ¿eh? ¿No ves lo que es? Esto es un... Es un grabador, ah, ¿sí? ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré y tuve una idea. Lo robaste. Dije que lo encontré. Razón de más para afirmar que lo robaste. Oye, estaba sobre la baranda, por lo que más quieras, escúchame. Mira, agarras ese grabador y lo llevas a donde estaba. Porque si no, yo agarro todas mis cosas y me mando a mudarme. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Acaso yo robé algo alguna vez? Unas cuantas. Solo en casos aislados y por extrema necesidad. Hambre, por ejemplo. Ah, sí, claro. Fue por hambre que robaste la diadema de brillantes de la paraguaya, ¿no? ¡Pero qué vergüenza! Me obligaste a hacerlo como prueba de amor hacia vos. ¿La robaste, sí o no? Fue el sacrificio más grande que pude hacer por vos, Analía. Esa frase es de una obra. Me mandaste a su camarín cuando ella estaba en la pista con los caballos. ¿Pero cómo era? ¿La santita ciega? No, no importa. Pero mira, sos tan sobre que decís el parlamento completo. Incluyendo el nombre de Analía. ¿Sabes qué? Yo me llamo Paloma, no Analía. Fue el sacrificio más grande que pude hacer por vos, Paloma. ¿Eh? Ahora... ¿De qué obra era esa frase? ¿Tendrías la amabilidad de callarte un poco? Y... sentarte ahí. Tengo algo que hacer y sé que no puedo contar con vos. ¿O puedo? Un momento. ¿Qué baranda? ¿Baranda? Sí, vos dijiste recién que eso estaba sobre la baranda. ¿Y cómo se llama eso? La baranda de material que está en la costanera, sobre el río. Fuiste a la costanera. ¿Y cómo? Caminando. Tenía insomnio. Estaba angustiado. No podía dormir. A tu edad y con este frío caminando. ¿Y a qué fuiste a la costanera? ¿A dónde va uno en esta ciudad cuando tiene insomnio y está angustiado? Por supuesto, a la costanera. A suicidarse, ¿no? ¿Pero qué decís? El año pasado te suicidaste. Oye, si estoy acá hablando con vos. Lo intentaste. Te subiste a la baranda y te tiraste. Y como había bajante y estaba todo embarrado, te resfriaste. Si hasta te dio fiebre, ¿te acordás? Mira con lo que se tira. ¿Y ahora otra vez? ¿Y qué pasó esta vez, eh? ¿Había vigilancia y no te pudiste tirar? Cálmate un poco, ¿querés? Te dije que solo fui a tomar un poco de aire. ¿Cuánto hace de eso? Ya hace años, mira. Hace años. ¿Y el año pasado? ¿No fue lo de la lata? ¿Qué lata? ¿Cómo que lata? La lata de almejas que operaste con un cable y la escondiste. Y cuando estaba bien, bien podrida, te la comiste. No me hagas acordar que ese lavaje de estómago fue espantoso. ¿Y el otro año fue lo del hipódromo? Bueno, eso sí que no te lo permito. Que dudes así de mí. Hace más de 15 años que no juego. ¿Quién habla de juego? Te tiraste delante del ojo eléctrico justo cuando venía todo el pelotón. No te pasó nada, gracias a Dios. Oh, lo peor de todo fue el papelón. ¿Papelón? Si los burreros me querían linchar.
Hasta me metieron preso. El papelón, la foto del ojo eléctrico, salió en todos los periódicos. Vos así, tapándote la cabeza y los caballos pasándote por al lado como si nada. Se está saliendo los diarios de Europa por la curiosidad. Menos mal que en Dinamarca no. Suecia. Bueno, Suecia es lo mismo. No, no es lo mismo. Además, ¿qué importancia tendría que hubiera aparecido la foto en Suecia? Lo sabes muy bien. ¿Y cómo sabes que no aparece en el periódico de Suecia? ¿Y cómo va a ser? ¿Me lo dijo él? Precisamente eso, Paloma. Esto. Lo traje por él. ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo es ahora! ¡Vos robas! Así, cuando te escapas, te pegan un tiro por la espalda, ¿no es cierto? ¡Pero qué rebuscado! ¿Qué estás diciendo? Pero como sos un viejo ridículo que ni matarse sabe. Pero ¿sabes qué? Viejo y ridículo, sos todo lo que yo tengo. Y no quiero que me mueras. ¿Me escuchaste bien? Te lo prohíbo, ¿eh? Ya estoy acostumbrada, vos. ¡Ah! ¡Acostumbrada! No fue por costumbre que te traje la diadema de la paraguaya, ¿no? Era tu amante. Era lo mínimo que te podía pedir si querías mi perdón como prueba. De amor, no de costumbre. Encima los brillantes eran falsos. ¿Y si yo te lo advertí? ¿De dónde una escuchera del circo Lecumberri con diadema de brillantes? ¿Era porque ella tenía las tetas chiquitas y el culo parado? ¿Qué decía? Fue para vengarme de tus amoríos con el tuerto. Eso es mentira. Lo mío con el tuerto fue precisamente para vengarme de lo tuyo con la paraguaya. Yo los encontré a los dos en la cama, en la pensión de Rafaela. Fui yo la que los encontré, a vos y a ella, en la cama de Río Cuarto. En las giras primero Rafaela y después Río Cuarto. ¿De ida, pero y de vuelta? Fue de ida. ¡Fue de vuelta! Bueno, está bien, de todas maneras, eso ya está olvidado. Yo no le guardo ningún rencor al puerto de Lecumberri. Y ahora necesito verlo. Decime, ¿vos sabés dónde está? Y vos no sabés dónde está. De veras, Paloma, te juro que a mí ya no me importa lo que pasó entre ustedes. Pero ves, porque yo no te importé nunca demasiado. En cambio, a mí me sigue importando lo tuyo con la paraguaya. Pero mira con lo que salís. ¿Cuánto hace de eso? ¿30 años? ¡No! ¡40! Ahora necesito verlo al puerto, Paloma. Decime dónde está. Sí, era porque tenía las tetas chiquitas y la mandíbula cuadrada. Veías una mujer con mandíbula cuadrada y te enamorabas. Pero yo no tengo la culpa de tener el mentón de punta y las tetas grandes. Pero si yo siempre adoré tus pechos. A mí me gustaba dormir entre ellos como un perrito. A ver, déjame que me huela. Salí. Olerme para... Déjame que te huela. Olerme para... Mira, si no te dejas oler es porque estuviste con ella. ¿Con quién? Con la paraguaya. En el cementerio. ¿Cementerio? Hace años que está muerta, Paloma. Paloma, querida, el tuerto Lecumberri nos puede ayudar. Decime, ¿vos sabés dónde está? De verdad, no sabés dónde está. Pero te lo preguntaría si lo supiera. Acompañando a la paraguaya. ¿Cómo? ¿Muerto? Mira, hay veces que a vos se te da por matar a todo el mundo. Si yo el otro día me lo encontré al doctor Palazzolo y me dijo que el doctor tuerto Palazzolo lo había ido a ver porque tenía una hernia. Fuimos al entierro. Claro. ¿Y si el tuerto dijo el discurso? Estaba tan borracho que finalmente no pudo terminar de hablar. Se puso a gritar y a llorar como un bebé y decía, ¡Palazzolo, volvé! ¡Palazzolo, volvé! Ahí tenés, ese es un papelón. Además, él no tenía que haber hablado, porque era el empresario y el muerto era el médico del sindicato. Yo no lo dijiste, el muerto. Y bueno, pero si el tuerto dijo el discurso, no está muerto. El Palazzolo sí, por empezar. Pero se cae. Palazzolo tiene razón. Dice que confundo todo. Cosas de la edad, me dice. Cosa del oficio, doctor, le digo yo. Del oficio y de la edad. Andá a saber cuándo te dijo eso. Está muerto. Pero el tuerto, no. Si habló en el entierro. Palazzolo sí, por empezar. ¿El tuerto? El tuerto murió hace 10 años. Vos no me dejaste ir al entierro. Y tampoco fuiste vos. Yo me escapé y fui vos. ¿Ves? Y después Palazzolo dice que soy yo el que confunde las cosas. ¡Sos vos! ¡Vos! Mañana fija que yo digo que el tuerto está muerto y vos jurás que está vivo. Es posible. Como es posible también que se te ocurra que él también se murió en Suecia. Eso no lo digas ni en broma, ¿eh? No lo digo en broma. A cada momento querés convencerme que él también se murió. ¿Yo? Sí, vos.
¿Cuántas veces me llevaste a la pared del fondo a mostrarme ese agujero y esas manchas que nunca pudimos sacar, que parecen sangre, pero no es? Eso no lo digas ni en broma, tío. No bromeo con su muerte, carajo. Es esa historia de los enmascarados, una pesadilla tuya. Una pesadilla de vieja con malas digestiones. Pero si la pesadilla es tuya. Me la contaste más de 1000 veces y lo haces porque sabes que me espanta. ¿Yo? ¿Mi pesadilla? Ah, no. A vos te tiene que ver para solo hoy mismo, ¿eh? Me la contás con ese lujo de detalles morbosos que tanto te entusiasman. Los encontraste en el patio. No. ¿No qué? Me la sé de memoria ya. Estaban en el patio parados, enmascarados. Con las máscaras, con las manos cubiertas con esos guantes negros. Las máscaras sonreían amables. Gentiles, la palabra era gentiles. Qué terrible ver esa sonrisa repetida en cada una de esas caras. Mientras llevaban en las manos, como en un gesto de modestia, esas enormes cuchillas. Él corrió. No. Vio la pared del fondo y saltó. Una de esas enormes cuchillas lo clavó en el medio de la pared y ahí quedó. Clavado contra la pared, doblado en dos, sobre esa enorme cuchilla. Ven, me la contaste tantas veces que ya la sé como si fuera mía. ¿Sabes que a veces yo también creo que fui yo la que lo soñé y no vos? A mí también me pasa lo mismo. En esta vida, en Dinamarca. En Suecia. ¿Qué? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Suecia tiene casi como la mitad de su territorio dentro del círculo polar ártico. ¿Qué sí? Si la Antártida está acá nomás, en la Argentina. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo dije ártico, no antártico. El Antártico es un continente helado y el Ártico es un mar helado. Ah, ¿qué quieres decir? ¿Que nuestro hijo vive en el mar? ¿Cómo en el mar? ¿Cómo en el mar? ¿Y cómo dijiste recién? ¿Que Dinamarca está en el mar Antártico? ¡Por la puta no! ¡Suecia! ¡Suecia, no Dinamarca! Bueno, lo que fuere, no puede ser un mar. Es que yo dije, no dije que estuviera en el mar, dije que Suecia tiene como casi la mitad de su territorio dentro del círculo polar ártico. Sí, nada más que los esquimales. Y los suecos. Y los suecos. Suecia. ¿Nunca oíste hablar de Suecia? ¿Cómo no? Tengo un hijo viviendo en Suecia, ¿sabías? Claro que lo sé. Claro. Un país blanco, maravilloso. Con ciudades transparentes, por cuyas calles transitan los renos majestuosos, luciendo sus cornamentas de oro. Allí mi hijo construye represas inmensas como montañas, y los reyes inauguran emocionados esas obras de mármol. Y cuando giran con sus manos blanquísimas las ruedas que abren las compuertas monumentales, el agua se precipita desde la altura con un estruendo impresionante. Y los ángeles vuelan, vuelan en medio de los vapores producidos por ese cataclismo benéfico. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es? Lo que él hace es ingeniero hidráulico. No, mira ya, un automóvil. ¿Un automóvil? Por ahí no dicen todavía, está oscuro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No tenías una idea? Pero si vienen ya no puedo, habían dicho en la mañana y ni siquiera amaneció. La verdad que tuve mucho miedo otra vez. Yo también. Es un país, no es un mar. Por un país. Por supuesto. Un país con gente, con señoras que van a hacer las compras, chicos que van a la escuela. Y un asesino solitario que espera la salida del primer ministro del cine y lo balea. Eso es ridículo. No, no es ridículo. Él lo sabe muy bien. Y seguramente estuvo durante la noche encendiendo cirios alrededor de las manchas de sangre sobre la nieve. Mira si un primer ministro va a ir al cine así como así, sin ningún hombre que le cuide las espaldas. Pero ¿te das cuenta que ni siquiera lee los diarios? Se escapaba de su custodia para proteger su intimidad. Había ido al cine con su esposa. Ah, ese es un marido, ¿ves? ¿Cuánto hace que vos no me llevas al cine? Bueno, basta, tenemos poco tiempo y vos hablás y me lo haces perder. Escuchame bien y mirame a los ojos. Ay, sí, tus bonitos ojos marrones. Él vive en Suecia. Ay, ¿vos crees que se casará con una sueca? ¡Yo hago las preguntas! Vive en Suecia. Quizás se case con una sueca. Pero siempre ha sido un buen hijo.
Un hijo maravilloso. Que no nos va a abandonar, y menos ahora. Un momento, ¿qué estás tramando? No tramo nada. Tengo una idea que puede salvarnos y voy a contársela. ¿Qué estás tramando? ¡Un espectáculo! ¡Ay, Dios de los profetas! ¡Es una idea genial! ¡Ay, Jacinto! Estamos retirados. Y lo estamos porque estamos viejitos. Confundimos todo. Esto es diferente a todo lo que hemos hecho. Estoy vieja, mi amor. Y vos también lo estás. No pienso pedirle nada. Le propongo. Le propongo un negocio. Él hace la inversión y se la devolvemos con intereses. Se la devolvemos. ¿Quién es? Vos y yo. Volvemos a la actividad, Paloma. Por eso quiero verlo al tuerto. Para que ponga las instalaciones, entre en el negocio, me las alquile. El tuerto murió en el 70. El tuerto es un detalle. Si no es él, será otro. Pero decime, ¿no te gustaría ser socia de tu hijo? ¿Cómo me va a gustar? ¿Y recuperar tu casita alquilada? Ay, mira, que se la metan en el... Está bien, está bien. Si no es la misma, será otra. 40 años viviendo ahí. ¿Por qué uno se atrasa un poco en el alquiler? Nos atrasamos 5 años. ¿5 años? Ay, no digas disparate. Ya nos hubiesen desalojado. Y es lo que están haciendo, mi amor. Pero está bien. No son 5. Son unos años. ¿Eh? Pero no llegan a 5. De acuerdo. Pero decime, ¿no te gustaría volver a trabajar? Tener de nuevo una casa. Te lo dije, mi amor. Estamos viejitos. Yo estoy viejita, vos estás viejita. Confundimos todo, ¿no? Puedo decirte sin temor a equivocarme que yo estaba viejo. Hasta hace un momento, cuando vi el grabador sobre la baranda de material en la costanera. Jacinto, decí la verdad. No fui a suicidarme. Ah, más te vale, pero no me refiero a eso. Esto, el grabador, ¿lo encontraste? El radio grabador. Yo lo escuchaba de lejos. Tocaba algo así como... algo tropical, ¿salsa? Algo así. Algo así. Pero de tanto en tanto la salsa se interrumpía y una voz decía el sermón de la montaña. ¡Bienaventurados los pobres porque ellos verán a Dios! Yo estoy seguro que esa voz... ¿Qué? Era la mismísima voz de Cristo Jesús. ¡No! ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé. Uno sabe esas cosas. La salsa seguía otro poco. Y nuevamente la voz. ¡Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia! ¡Ay, no tuve dudas! ¡Era él! Y eché a correr. ¡Ay, Jacinto, qué maravilloso! Jacinto, ¿vos estás seguro? ¿Cómo no voy a estar seguro? Uno sabe esas cosas. Yo me di cuenta enseguida. Y yo eché a correr para decirle que precisamente eso, que éramos muy pobres. Y que si era cierto que veríamos a Dios, digo, aparte de la visita de los miércoles... ¿No le habrás hablado de eso? Había pescadores, Paloma. Pocos, pero había. La otra vez no había pescadores. Y no había pescadores porque había bajante. Yo no me di cuenta y me tiré igual. Pero esta vez había pescadores. El río estaba crecido, había sudestada. Entonces podía intentarlo. ¿Intentar? Pero lo cierto es que ahí estaba el grabador, solo, sonando. Jacinto, ¿qué es lo que podías intentar? ¿Qué importa eso ahora? Era la voz de él, y fue él quien me inspiró la idea. Te fuiste a suicidar, y le robaste el grabador a los pescadores. ¡Pero te juro que no lo robé! El grupo de pescadores más cercano estaba como a 200 metros. El aparato estaba ahí, solo. Yo sé lo que pasó. A los dueños les dio frío, se fueron y se lo olvidaron. Para que yo lo encontrara. ¿Entendés? El señor me habló desde el aparato y ahí me inspiró la idea. Entonces vine corriendo y vamos a contarle la idea. Mirá, viene un cassette. Una salsa ni se oye su voz, ¿eh? Es tango. Sueño azul por la orquesta de Fresedo. La salsa y la voz salían por la radio. Esto se ve que lo tenían como alternativa por si el programa los aburría. Pero si uno graba encima, se borra lo que está. Ah, es una lástima borrar el cedo. Nos va la vida en esto, Paloma. Querido hijito, espero que al recibo de la presente te encuentres bien de salud
en compañía de su majestad de los reyes y de tu... ¿Cómo lo llamo? ¿Tu novia? ¿Tu amante? Llámala la mujer que amas, eso abarca todo. ¿Amas o amas? Amas, está en Suecia, ya se habla así. En compañía de la mujer que amas. Preguntale si tiene la mandíbula cuadrada. ¿Pero cómo se te ocurre? Estropeas todo, esto es una grabación. Es un micrófono que abarca todo. ¿Yo qué sabía? Ahora hay que empezar de nuevo. A ver. A ver. ¿Lo escuchás? Sí. Preguntale si tiene la mandíbula cuadrada. ¿Pero cómo se te ocurre? Déjame, me suena tan lindo, hasta me siento como si fuera más joven. ¿Viste lo que te decía? Vos también estabas vieja. Pero ya no, porque tenemos un proyecto. Te ves joven y hermosa, ¿eh? Pero no hables. Bueno, no, sí. Espera, espera. Hablemos los dos juntos. Como si él hubiera venido a visitarnos y estuviéramos los tres conversando, ¿eh? Va a ser así, espontáneo, de mucho más efecto. Hijito querido, tu mujer tiene la mandíbula cuadrada. Esperá, que todavía no apreté el botón. ¿Y apretando? Pero si no me das tiempo. Hijito adorado, como toda madre, deseo, necesito que tu mujer te merezca. Y que no tenga la mandíbula cuadrada. Bueno, eso no es lo importante ahora. Pero tú sabes que las suecas son muy liberales en sus costumbres. Y eso no es lo mejor para una mamá, madre, esposa... Miren quién habla. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, marido? En primer lugar, yo no soy tu marido. Y él lo sabe muy bien. ¿Sabes que hace cerca de 50 años juntamos baúles para unirnos a la tercera gira nacional del Gran Circo de Cumberley? Circo de primera y segunda parte, como era en ese entonces. Primera parte, prueba circense. Segunda parte, teatro. Estamos grabando. Ya lo sé, para que no nos crean los hipócritas, sobre todo por tus opiniones sobre la sueca. Quiero decirte, hijito, que cuando yo conocí a tu madre... ¿Qué le vas a contar? Ella temblaba ante los cuchillos que un bigotudo le lanzaba dibujando su figura en un panel de madera. Que dicho sea de paso, ella era la amante del cuchillero, que estaba lejos de ser el primero. ¡Borra eso! ¡Bórralo! ¡Eso es mentira! Es la verdad. Como es verdad también que esa tarde me perdí en sus ojos maravillosos cuando me miraron de una manera... no como ahora, que parece feroz, sino blandos, tiernos, sobre un fondo negro aterciopelado por donde pasan veleros melancólicos que vienen de sus sueños. ¿De qué obra es esa frase? De una que pienso escribir en tu homenaje. Farsante, nunca escribirás nada. Siempre hablas por boca de otros, sin duda más que un actor. ¡Ay, la lancina ahí! ¡Dos agentes cruzando hacia acá! ¡Ay, Jesús! ¡Dios! ¡Que nos libraste de Egipto! ¡Confúndelos! ¡Arrójalos entre las aguas mientras nosotros cruzamos el Mar Rojo a pie en junto! No estoy grabando. Ya lo sé. ¿Y por qué decís confúndelos, arrójalos? Me suena raro. Se va. No venían con nosotros. No. ¿Y por qué pensás que vendrían por nosotros? Vos no creés cada vez que vienen por nosotros. Sí, pero ¿por qué? Porque somos culpables. ¿De qué? De estar vivos, de ser muy pobres, y para colmo éramos actores. ¿Y? Y encima vos eras payador y mago. ¿Y qué hay con eso? Qué bien lo hacías todo. Te veías tan buen mozo de mago, con la capa y la galera. Arcadius Flamel. Arcadius Flamel. Y su acompañante Semiramis. ¿Te acordás? Semiramis. Nunca me gustó ese nombre. Tenía misterio. Como vos, ahora envuelta en esa capa. Yo me acercaba. Y cuando los tambores culminaban... y los platillos subrayaban el creyendo... te quitaba la capa. Y ahí estabas. Hermosa. Con tus medias negras, tus portaligas, tus piernas impresionantes y tus pechos adornados con lentejuelas. Aclárale que era un corpiño adornado con lentejuelas. ¿Qué va a pensar el muchacho? No estoy grabando. ¿No?
Te sigo deseando. Sí, pero hace tanto tiempo que... ¿Cómo dijo aquel Goya viejito en Santiago del Estero? La flecha se fue. Quedó solo el arco. ¿Qué cosa la dije? Que le di no poder. No acordarse que una milanesa con puré es una milanesa con puré. Mira, ahora me acordé. Anoche no me acordaba... ¿Cómo se llamaba eso? Querido hijo, tu madre y yo nos hemos amado tanto. Tuvimos nuestras diferencias. Imagínate. Imagínate. Imagínate, en casi 50 años. Pero siempre volvíamos a encontrarnos. Tu padre, ¿cierto? Jamás me reprochó mi pasado. A tal punto que a veces me pregunto si ese pasado realmente existió. Porque de tantas obras que uno ha hecho, ¿viste? A una le quedan imágenes, trozos de vida. Una ya no sabe qué es de una y qué de los personajes. Medio siglo de circo, nene, de radio. Nene, ¿yo te conté que trabajé con Evita en Radio Stentor? Si te referís a Eva Perón, jamás trabajó en Stentor. Quien trabajó en Radio Belgrano con ella fui yo, hijo. Era una persona... ¿Tú nunca la conociste? Ah, no. ¿No? Yo no la conocí. Tampoco fui yo quien grabó por primera vez la marcha. Los muchachos peronistas, ¿qué marcha va a ser? Pero ese fugo del carril, ¿te das cuenta, nene? ¿Te das cuenta, no? Tu padre dice que tu padre olvida de todo, se olvida de todo. El doctor Palazzolo me dice que le tenga paciencia. Y yo se la tengo, querido. Pero es difícil. ¿Vos la estás escuchando? Hace un rato decía que el doctor Palazzolo se había... Nene, ¿te acordás del doctor Palazzolo? En el sindicato. Él fue el que te trajo al mundo. Bueno, no te vas a acordar por eso, claro. ¿Cuánto hace? 44 años. No, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, nos atendió a todos, a toda la familia la atendió. Pero hay momentos como este en que pienso que a tu pobre padre le hace falta un psiquiatra. ¿No era que así era más natural, más espontáneo? Me da lo mismo que piense que estoy loco. No, viejito nomás. Viejo, demente, senil, como quieras llamarle. Pero si me desprestigias de esa manera, ¿cómo voy a lograr convencerlo para que se meta en un negocio conmigo? Tenés razón, mi vida. Pero es que cuando vos te apoderás de lo mío, a mí me ponés nerviosa. Yo era amiga de Vida. ¿Qué pasa ahora? Tan linda, tan buena, tan joven. ¿Por qué tuvo que morirse? Eso fue hace más de 20 años. Estábamos con el circo en Tres Arroyos cuando llegó la noticia. No, no era Tres Arroyos. ¿No? ¿Qué? Eso de que me hayas perdonado, ¿es cierto? No tengo nada que perdonar. ¿No? ¿Ni lo de Magdalena? Nunca estuviste en Magdalena. Y yo tampoco fui un santo antes de conocerte. Oh, ¡qué bonito, eh! Medio siglo de circo, nene. De radio. ¿Eh? ¿Yo te dije que trabajé con Evita en Radio Estudento? El teatro, hijo. Bueno, el circo ha sido toda nuestra vida. Hay noches que yo me despierto sudoroso sintiéndome un asesino porque sueño que clavo a un hombre contra un muro, ¿sabes? Y eso es porque hizo tantas veces Juan Moreira. ¿Te acuerdas, hijito, de Juan Moreira? El gaucho ese perseguido que intenta salvarse saltando el muro y es atravesado por la bayoneta del sargento. Y fíjate qué curioso. Fíjate. Fíjate qué curioso. Lo clavan al muro igual que a vos. Para eso. Eso es mentira, es una fantasía. Como si fuera yo mismo quien te mata. Por suerte son confusiones de la vejez. Y vos estás ahí con tu esposa. ¿Qué no importa si es con cuántos hombres se acostó antes que con vos? Mientras ahora sea una mujer dedicada a su marido y a sus hijos. De paso, nene, te diré que no nos mandaste ni una foto de nuestros nietos, ¿eh? Hablarán sueco, pero son nuestros nietos. La bebita seguro que es igual a la mamá, pero el varoncito no me vas a decir que no es igual a vos, ¿eh? Ay, tu padre me hace señas raras. ¿Qué me quieres decir, marido? Si hablan tus hijos, nene, de tú y eso. Quiero decir que no podemos hacerle perder más tiempo. Hijo, tu madre y yo volvemos a la actividad. ¿Qué te parece? La cabra tira al monte
y los cirqueros al bosque. Pero esta vez, ella y yo somos empresa. ¿Cómo lo oyes? Pero estamos necesitando un socio. Y a que no sabes en quién hemos pensado. ¡Tal cual! ¡En vos! Se no dijo nada. Hijito querido, hijito querido. Yo sé que en ese país maravilloso donde tú vives, vas a la caja de un banco, apretas un botón antimateria y un puñadito de dólares desaparecen de tus manos y se materializan en las mías. Yo sé que los niños allí vuelan en avioncitos de tela a 10 metros del piso. Sé que ahí todo es maravilloso. Yo sé que tú puedes ayudarnos. En fin, pero tiene que ser esta mañana, ¿me entendés? Sí, sí, querido. Dijeron que venían a buscarnos, que sería esta mañana. Y estamos en la calle llenos de valijas, de bártulos. Y ni plata para un taxi tenemos, mi amor. Pero tu padre y tu madre son huesos duros de pelar, ¿eh? Ah, sí, sí. No te pedimos nada, ¿eh? Te ofrecemos una inversión. Eso. Una inversión que, a lo mejor, quién sabe, nos hace millonarios a los tres. ¡Volvemos al circo, hijo, y de tu mano! Bueno, calmate, mujer. Hijo, sabrás comprender a tu madre, pero un empresario no invierte sin saber en qué. Así que de modo que en este momento te hablamos como empresario. ¿Eh? Voy a hablar con mi hijito como un empresario. Bueno, también, pero querido, sería absurdo que yo ignorara que soy tu madre, que te alimentaste de mis pechos. Cuando mamabas, vieras agarradas con tus dos maldecitas mi pecho como si se te fuera a ir. ¿Sabes que tu padre hacía lo mismo? Sin leche, claro. ¿Cómo le vas a contar esas cosas? Mira, en cierta forma, todos los hombres en la cama se comportan como bebés. Algunos se excitan demasiado y nos muerden, o nos lastiman, o nos pegan, sobre todo en los pechos. Ah, parece que no solo yo hacía eso. Vos estás inventando. Eso es de una novela que yo leí, estoy seguro. Me parece que no te gusta lo que estoy diciendo. Me da lo mismo porque no estoy grabando. ¿Ves? No te gusta. Vos decís que está todo olvidado, que lo de Magdalena ya lo olvidaste, pero cada vez que yo hablo de Magdalena, vos te enojas. Insisto que eso de Magdalena es de una obra que hicimos. ¿Cuál? ¿En la que yo hacía de prostituta en una casa de Magdalena? No importa cuál, pero en principio no hay prostíbulos en Magdalena. Ahora, pero en los años 30 había en todos lados. Y cuando yo me fui de mi casa... No me interesa. Pero no me gusta cuando hablas así, como una experta. Los hombres hacen esto y aquello. La fantasía de Magdalena me preocupa menos que lo que yo vi con estos ojos. ¿Y qué es lo que viste, si se puede saber? Sí, se puede saber. Al tuerto, al cuchillero. ¡Ah, mirá! Y al viajante aquel de pergamino. Ya lo había olvidado, mirá, lo recordé de pronto. ¿Qué chiste de particular? ¿Acaso yo no me olvidé de la dueña de la pensión de La Rioja? ¿Sabes? ¿Y de las mellizas, las santafesitas esas? Y hasta de la paraguaya me hubiese olvidado, si no fuera porque vos las nombraste hace un rato. Era corredor de ropa interior femenina. Te sedujo regalándote corpiños. Te prostituías por esas baratijas. Aldo, es para matarte, mira. No, matarte sería un poco. ¡Quieto! ¡Que te quedes quieto! ¡Mira! ¡Ya, quieto! ¿Qué? Dos tipos en la esquina. ¿Tipos? ¿Hombres? Y los tipos son hombres, ¿no? ¿Qué quieren? Y no sabes lo que quieren. Y ahora que nos llevan y chan. ¿Y la grabación? La culpa es tuya. Nunca el tiempo fue más precioso y mira cómo lo hemos perdido. Jehová mi pastor, nada me pasará. Él reclinará mi cabeza sobre la grama. Me parece que tu Jehová nos está jugando sucio. ¿Por qué mi Jehová? El tuyo. ¿Quién está rezándole? Yo. Recojamos las cosas y aprovechemos a esconder el grabador. En cuanto podamos, le seguimos grabando. No, espera, mira. Se suben un poco. Parece que son obreros de teléfono, ni nos miran. Bueno, basta. La próxima vez serán ellos, no interrumpas más. Igual a mí esos tipos no me gustan nada. Ya me olvidé. ¿No nos estarán vigilando? ¿Para qué? Para ver si sacamos una bazooka y los bombardeamos. ¿Qué sé yo que les pasa a esa gente por la cabeza? ¿Cuál gente? Son obreros telefónicos. Eso parece. Querido hijo y futuro socio, la casita de Villa Lugano, donde tú naciste y donde vivimos durante tantos años sin poder comprarla nunca, tuvimos que dejarla.
Estamos muy viejitos, hijo, y confundimos todo. Tu padre, si sale solo, a veces se pierde y no sabe cómo volver. ¿Yo tengo que salir a buscarlo o me lo trae la policía como un delincuente? La policía a los delincuentes se lo lleva, no los trae. ¿Sabés que se le ha dado por decir que Dios lo visita todos los miércoles a las 7 de la mañana? Eso es verdad. Ella no lo ve, hijo, porque duerme. Viste que siempre fue perezosa y dormilona. Si me despertás para presentarme a Dios, te aseguro que me despierto, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? A ver, Dios, espere un momento. Voy a despertar a mi mujer que lo quiere conocer. ¿Cómo lo voy a hacer esperar? ¿Te das cuenta, querido? A ver, ¿y cómo es? ¿Quién? Dios. Es bajito, lleva boina y arrastra un poco los pies. Y le gano al dominó. Como lo oyes, hijo, le gano siempre. ¿Te das cuenta de la soberbia de tu padre? ¡Le gana Dios! ¿Al dominó? Se dejará ganar, naturalmente. ¿Por qué decís eso? Porque lo lógico dirá, este pobre viejo que nunca ganó nada, ni en nada, que me gane al dominó. Mira, si fuera así, sería una exquisita gentileza de su parte, ¿no te parece, hijo? Y además, una demostración de la deferencia que tiene conmigo. ¿Cuánta diferencia? ¿Cómo estamos, eh? ¿A vos te parece, hijo? El hijo hablándome en la costanera y el padre visitándome todos los miércoles y el hijo hablándome por una radio. Esas son diferencias que uno debe saber agradecer. Y es por eso que en acción de gracias por esas amables visitas es que quiero montar el espectáculo para el que requiero tu ayuda. ¿Será? Un homenaje a Dios. Pero qué oportunista, eso acabas de inventarlo. Voy a montar la pasión. Y esa era la idea genial, originalísima. Decidido, decidido. Hablo yo solo. Pero sí, querido, yo no me voy a sumar a un espectáculo tan ridículo, vulgar y remanido como la pasión. Búscate a la paraguaya para eso. Está muerta. ¿A las mellizas santafesinas? Se habían casado y habían dejado la profesión. ¿Cuál profesión? ¿La oficial o la extraoficial? Shh, silencio, que voy a grabar. Mira, es mi hijo también, ¿sabes? Y no tenías derecho a borrar. Soy yo el profesor para esto. Está bien. No grabo nada. No le digo nada. Ajá. Me siento acá a esperar a que nos lleven de una vez por todas. ¿Y sabes qué? Tiro el grabador a la mierda. No, para no, que... no. De Jacinto del Moral. Mejor dicho, hijo, la pasión, punto, de Jacinto del Moral. Porque no se trata de la pasión de Jacinto del Moral, sino de la pasión, punto, creada por Jacinto del Moral. Hubiera querido que sea la pasión de Jacinto y Paloma del Moral, pero tu madre ha empezado a no creer en esto. Y si yo no creo en esto, ¿en qué voy a creer ya? Hemos creído tanto. He creído tanto. Vos estás ahí, ¿no es cierto? Pero claro que está ahí. ¿Qué pregunta le haces? Y aunque esté comiendo torta de fresa con sus majestades, me estás escuchando, ¿no? No dudes, se puede ofender. Explícale a los señores reyes. Es mi papá. Actor, mago, payador y circo. ¡Qué viejo! Y qué bien lo hacías todo. La pasión, hijo, de Jacinto y Paloma del Moral. Una producción del Moral e Hijo. Si vamos a jugarnos la última carta, tiene que ser con todo, ¿me entendés? No puede ser algo vulgar o así nomás. Ya el frente de la carpa tiene que resultar imponente, sobrecogedor, iluminado con lamparitas de colores, pero muchas, y con un gran cartel. ¡Sí, un cartel luminoso! ¡Chac, chac, la, chac, pasión! ¡No, no, no! ¡Chac, chac, la, chac! ¡No! Iluminado, no luminoso. Tiene que tener algo de austero, de serio, sin ningún texto. Solo la enorme figura del Cristo clavado. ¿La cruz? En la pared.
con una enorme cuchilla como único clavo sosteniendo el cuerpo doblado sobre el arma espantosa y la pared chorreando de sangre inocente. Ay, Jacinto, entrada, ¿te parece? Vas a asustar a la gente. No pienso hacerle concesiones a la gente. ¿No sabés qué pasa, mi amor? A lo mejor a la gente no le gusta ver eso y vos sabés por qué. El público entra y ya. Y en medio de la pista, una cuna. Ah, no. Y yo en él. Cuando el público entra, no tiene que haber nada en la pista. El desfile de toda la compañía viene después. La tradición, esto es otra cosa. Pero por lo menos la banda está recortando. Silencio absoluto, solo la cuna. Si vos estás adentro, ¿qué tamaño tiene? Se supone que estoy adentro porque todos señalan. ¿Todos quiénes? Ante todo Hipólito Yrigoyen, el peludo. Y a su lado, la ñata gaucha. Azucena Maizani. Y señala también. Por supuesto. Y vos vas a ser de la ñata gaucha. ¿Con el traje de gaucho? ¿Y cómo si no? ¿Vos tenías uno? ¿Dónde está? ¿Qué importa eso ahora? ¿Cómo que importa? El muchacho tiene que saber que administramos bien su plata. Y si está el traje de gaucho, nene, no hay que comprarlo. También estarán Gardel y Razzano haciendo guitarra mía. ¿Ay, yo qué? Soy Azucena Maizani y no sí, canto. También. Vos vas a cantar, hacelo por la vieja. Ellos guitarra mía y yo hacelo por la vieja. ¿Sabés qué? Eso va a ser un lío. ¿Qué lío? Como la vida. Es ordenada la vida. Es sucesiva. No, es caótica y simultánea. Y también estará Simón Radovitsky con una bomba en la mano. ¿Y ese quién es? Un loco que le metió una bomba a un jefe de policía. Y también a su lado estará Alfredo Palacios tratando de disuadirlo. ¿De qué? De que no arroje la bomba, de que lo acerca. Pero es demasiado tarde. Pero entonces Palacios no disuade. Disuade y señale. Disuade y señala. Todos señalan, dije. Y cuando todo el público esté acomodado, aparecen ellos. ¿Quiénes? Vos sabés quiénes. Los de negro. No son muchos todavía, pero poco a poco se van acercando a mi cuna. ¿Apareció el traje de gaucho? No, pero mira, acá está el esmalte. ¿Te acordás? Oh. Está un poco apolillado, pero no se va a notar. El de gaucho tiene que estar. Traen esas máscaras, esos guantes y esas cuchillas. Es demasiado. La gente se te va a ir cuando vea eso. No se va a ir. ¿Cómo no? Primero porque ya pagaron y luego porque entre tanto arriba habrá un espectáculo celeste, fascinante. Pájaros y ángeles llenando con su vuelo el cielo de la carpa. Tiene que ser algo tan fascinante que todos miren más arriba que abajo. ¿Y entonces lo de abajo para qué está? Hijo, ahí vamos a necesitar otra inversión. Necesito a los hermanos Linares, ¿te acordás? A los mexicanos. Por Dios, dos se murieron y los otros si están vivos estarán viejísimos, como para trapecio van a estar ahora. Ah, y a los diablos del aire, aquellos motociclistas, hicieron un par de giras con nosotros en Montevideo y en Buenos Aires, ¿te acordás? A vos te fascinaban cuando eras chico. Mira, yo era el moreno, y... era tan buen mozo. ¿Ah, sí? Entonces quiero que estén también las turquitas aquellas, ¿cómo se llamaban? Esas que el hermano las lanzaba con un cañón. ¡Ay, sí! Las damas de peligro. ¿Cómo las cuidaba ese hermanito? ¿Vos sabés? Claro, eran sus negocios, ¿no? Las llevaba todos los meses al dentista. Es el cielo, hijo. Es el cielo. Y allí está Dios que mira con horror lo que está por pasar en la tierra. Oye, Jaxel, ¿cómo Dios? ¿Dios? ¿Qué pregunta haces? ¿Pero cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Ya te lo expliqué como 10.000 veces. Es bajito, lleva boina y arrastra un poco los pies. ¿Pero quién va a ser de Dios? ¡Dios! ¡El mismo en persona! ¡Pero eso va a ser carísimo! ¿Cuánto nos va a cobrar? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hijo, las cosas que se le ocurren a tu madre? De algún modo ya lo tengo arreglado. Dios lo va a hacer, sin cobrar, no te preocupes. Ahí está Dios, en el cielo. Rodeado por los motociclistas, los trapecistas y las tutitas lanzadas una tras una a cañonazos. Dios se cubre los ojos con espanto, en la señal. Abajo, a todo galope y ruido. La paraguaya no, ¿eh? Te lo prohíbo. ¿Qué paraguaya? ¿Qué paraguaya? Una tropilla de potros salvajes. Bueno, que parecen salvajes por los corcovos y las cosas que lanzan. Y los de negro, en ágil salto, se encaraman sobre ellos. Y dale con los de negro, qué manía, ¿eh? Mira, acá está. ¿Quién está? El traje de gaucho. Qué bonito era, ya me había olvidado.
se han subido sobre los lomos de los salvajes corceles y el círculo de su galope alrededor del picadero se va cerrando sobre nosotros. Y Yrigoyen, Gardel, Razano, la ñata gaucha y yo en la cuna, con gritos como de cosacos, blanden sus cuchillas como alfanjes. El traje de gaucho está, pero le faltan casi todas las lentejuelas. Va a haber que comprar y mandarlo a la tintorería. Claro. Pero en ese momento, tu acelo por la vieja y la guitarra mía de Gardel se transforman en un himno glorioso que la banda va a subrayar. ¡Al fin apareció la banda! Ah, ¿viste? Ah. Y aparece San Martín con el caballo blanco. ¿Vos te acordás? ¿Cómo se llamaba? El rosarino aquel, el de la radio, que tenía patillas, siempre hacía papeles de himno. ¿Del Monte? Santos del Monte, hijo, quiero a ese para San Martín. Eso. Querido, del Monte. Mira, si me vas a decir que se murió, mejor callate. La gente se pone de pie y aplaude. ¿Y cómo lo sabes? Y porque siempre que aparece San Martín, la gente aplaude. Pero enardecidos por esa demostración de simpatía popular, los de negro se abalanzan salvajemente sobre él. ¿Sobre San Martín? ¡Pero qué irrespetuoso! Justamente, precisamente, Yrigoyen, Razano, Palacios, hasta el mismo Radovinsky, que nunca fue amigo de estas cosas, se interponen para defender al santo de la espada. Pero todo es inútil. No me digas que lo matan. No, pero caen una a una las cabezas de Yrigoyen, Gardel, Razano. ¡Ay, por Dios, de Radovinsky, no, que tiene la bomba! Justamente con la cabeza cae la bomba, explota y ¡pum! Hijo, ahí vamos a necesitar una banda sonora de primera, ¿eh? Necesito que me consigas grabaciones de bombas H, de neutrones y todo eso. Acá todo está muy subdesarrollado y no se consigue. Lo que pasa es que la bomba explotará solo en sonido. Al caerse se abrirá y surgirán cientos de palomas blancas. Ah, ¿no te parece extraordinario? Eso sí me gusta, bonito, puede ser. Fíjate, hijo, del símbolo de la destrucción y la guerra surgen las palomas, la paz. Y rodeado por las palomas y los marciales acordes del glorioso himno, San Martín sube al cielo con su capa al viento. ¿Y el caballo? el caballo también. Imagínate, hijo, San Martín ecuestre subiendo al cielo. ¿Y eso cómo se hace? Dale, esos son detalles. Arriba hay mucha gente, ¿no? Entre tíos, todos tiran de un cable y ya está. Ah, un cable. Bueno, Dios lo recibe con simpatía y todos lo aclaman. Y claro, San Martín. ¿Y yo mientras tanto qué hago? Te fuiste a cambiar. Date cuenta, hijo, que yo me he quedado solo a merced de los de negro, que me rodean haciendo brillar sus cuchillas, manchada con la sangre de los ilustres decapitados. Es demasiado. ¿Qué van a matar al bebito en la cuna también? Ah, precisamente. Lo hubieran hecho. Pero es Dios mismo quien, disculpándose con San Martín, baja raudo y con un gesto espléndido así pone en fuga a los salvajes agresores. Escuchame, sí. Viejo, Jacksele, querido, ¿cómo va a saber la gente que es el viejito San Martín? Porque parece un viejito cualquiera, San Martín, Dios, parece un viejito cualquiera. ¿Cómo lo supe yo cuando lo vi por primera vez? La gente no es tonta, la gente sabe esas cosas. Dios se acerca a la cuna, mira con ternura al niño angelical que duerme allí y ajeno a los peligros que ha sufrido, y deposita en la cuna un par de espuelas de plata. ¿Cómo lo ves? Descolorido. Las flores bordadas se destiñeron todas. ¿De qué estás hablando? Del traje de gaucho. Yo te pregunté por mi prólogo. Por tuyo, porque ahora viene el mío. Ah, no. Dos prólogos, no. Es Ciega Pasión, de Jacinto y Paloma del Moral. ¿Yo qué hago? Claro, por supuesto. Muy bien. Dos vidas, dos pistas, dos prólogos. Hijo, nos seguimos jugando. Dos pistas. ¿No será demasiado caro eso? Paloma, dos vidas paralelas que se encuentran. Dale. ¿Le doy? Y claro, tu prólogo. No será mucho, doctor. La puta, ya veo que querés llevarme la contra como siempre. No. Mi nacimiento es en una cuna. Era blanca, blanquísima. Los ángeles sostienen su dosel ante la mirada complaciente de Dios. Pero mi Dios no es ese viejito. Ah, no, para. Dos prólogos, sí, pero dos dioses, no.
no son dos dioses, son distintas concepciones de un mismo dios, ¿entendés? A ver. Mi dios es un triángulo grande, brillante, de neón. Y en el medio, un ojo que mira. ¿Un triángulo con ojo? ¿Y cómo camina? No camina. Está en el cielo y está mirando con placido mi bello nacimiento, que es en un taller de costura. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue la realidad? Yo nací en un taller de costura, una fábrica de pantalones. Entran las operarias, cantando y cosiendo con las máquinas. Y entre ellas, mi madre. Fajada más no poder, porque así lo hizo durante todo su embarazo, para que no se le notara. En aquella época, querido, si a una operaria le veían un poco de barriga, la despedía. Entonces, mi pobre madre empieza con las contracciones. Eso puede ser una danza de contracciones. ¿Entendés? De pronto, alarma general y nazco yo, medio planchada de tanto fajarse mi madre durante el embarazo. Entonces sugiero una danza de gnomos y de hadas. Pero esto es siniestro. ¿Cómo gnomos y hadas? Los de negro tienen que ser. En mi pista, es mi vida, y en mi vida yo no quiero a los de negro. ¿Y vos te crees que yo los quiero? Pero están. Bueno, por lo menos de mi espectáculo yo me doy el gusto y lo saco. Llaman a mi padre, le hacen pagar todo lo que se ensució, despiden a mi madre, y todos bailan con los gnomos y las hadas. ¿Y el triángulo con ojo no hace nada? ¿Dónde viste que Dios haga nunca nada? Para eso es Dios. Mira, eso no es cierto. Bueno, es mi prólogo, es mi vida, es mi pista, oscuro, fin del prólogo. Ay, mira, mucho lío, mucho lío, mucho Dios, mucha tela, mucho nacimiento. Todo tiene que ser a tu modo. Por supuesto. Luz en mi pista, yo grandecito, tomando mis primeras lecciones de malambo. Dios es mi maestro, mi Dios, el que se mete con uno, no uno que está colgado en el aire como un babieca. ¿Hay alusión? Dios me da consejo, me enseña el oficio. ¿Sobre el malambo? Por supuesto, para eso es Dios. Y en ese momento, del palo mastro, se descuelga mi padre. Trae una valijita y un pan. ¿Tu padre con un pan? ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ser? Porque era panadero. Mi padre era ese, panadero, italiano, inmigrante y anarquista. Basta de discusiones. ¿Cómo vamos a convencerlo que se meta en un negocio con nosotros si no sabemos quién es el padre de quién? Vos no lo sabrás, o no querrás decirlo. Oigan, ¿y por qué no voy a querer decirlo? No serías el primer judío renegado que existe. Yo el judío, vos sos la renegada. Mi apellido es Collodi, ¿me entendés? Collodi, como el autor de Pinocho. ¿Y quién se llama Paloma Podgorni? Nadie. Yo soy Paloma Collodi y vos sos Jacinto Podgorni. Mis documentos, mis documentos, hay que buscarlos. ¿Dónde están? Ya hay mucha luz. ¿No era que estábamos apurados? Dale, dale. Bueno, es mi pista. Es mi pista, es mi historia. Y en ella, la muerte de mi padre. A ver. Ha descendido del barco de la mano de Gioconda, mi madre. ¿Entonces mamá también se descuelga del palomastro? Mi madre, sí, también. Y en ese momento, del cielo de la carpa, comienza a caer harina como nieve. El primer ministro sale del cine con su esposa. Acaba de ver Tango Mar con Carlitos Gardel. El primer ministro viene como queriendo imitar a Gardel. Pone caras, levanta las cejas en triángulo. Su esposa se ríe y le dice, ¡ay, Ulf! ¡Ay, Ulf! ¿Eso es sueco? Sueco, inglés o español. ¡Ay! Es ¡ay! En todos los idiomas. Y Ulf es el nombre del primer ministro. Palme de apellido, ¿no es cierto, hijo? Ulof, Palme. ¿Estás haciendo un lío? Mi padre quiere avisarle del peligro que corre, pero uno de negro se desliza furtivo y le clava su terrible cuchilla al funcionario que cae. Todo es en cámara lenta, hijo, solemne. Nada de realismo, incluso las lamentaciones de la pobre esposa. Pobre mujer, hija, no te has querido.
La harina sigue cayendo como nieve. La multitud llega con cirios encendidos, velando las manchas de sangre sobre la nieve. Y se arrodillan rezando. Supongo que todo eso intenta hacer creer que a ese pobre hombre lo mataron porque llevaba a su esposa al cine. ¿Entendés la intención, no, nene? Como él nunca me lleva. ¿Te querés callar? Pero a ese hombre lo mataron porque quería la paz. ¿Te vas a callar? Hijo, mi padre avanza y con la harina que nieva sobre la sangre amasa su pan predicando a la gente que vela. La propiedad es un robo. Pero apenas lo ha dicho, los de negro, sí, los de negro, es mi pista. Puntuales y terribles se descuelgan por todos los costados. Mi madre alarmada le advierte: Carmelo, no guarda, qué peligroso viene esta cosa. Pero él no calla. Il uomini sono nati para essere fratelli e il denaro quello che fa l'enemistà e con l'enemistà la guerra. Ma Virgenia dolorosa, mira su ombre de negro, guarda la cuchilla fenomenale che ti muestrano. Pero él no calla. Morte alla morte, viva la vita. Y los de negro caen sobre él. Le pegan patadas, trompadas, planazos con sus terribles cuchillos de carnicero. Se apartan de él como el mar en la bajante. Basta, Carmelo, no parle más, se lo imploro. Volverán y será peor, cállese, se lo imploro. La libertad es libera. Yo parlerò. Dirò que la opresión no silenciará la voz de la libertad. Basta, Carmelo, piensa en sus hijos. A la piazza, a la piazza. Es primero de mayo y todos los pobres tienen que estar allá. Entonces la carpa se llena de banderas rojas y de multitudes que entonan el himno libertario. ¡No, banderas rojas no! ¡Estás loco! ¡Es demasiado! ¡Nos van a matar! ¡Chancho Borges! ¡Un paso atrás! ¡La explotación sucumbirá! ¡No te digo! ¡Ahí están! Corremos y de pronto él cae y lo vemos mirando con angustia. Va mi madre. Se inclina sobre él y grita. ¡Bestia! ¡Caníbales! ¡Asesín! ¡Bernard! ¡Groverin! ¡Chuligan! Una bala, una sola bala perdida o dirigida buscó su corazón y se quedó allí para siempre. La harina sigue cayendo como nieve. Mi padre se convierte en pan y con él comulgan las multitudes que arrodilladas velan su sangre. Majestuosos, los renos llegan llorando el asesinato. En mi pista mi padre, buscando el viejo revólver en un cajón remoto, y mi madre, tirando de su brazo, tratando de detenerlo. Mi padre forcejea con ella y grita: los mil, mis vacín, fatalitín. Déjame, tenemos que defendernos. ¿Cómo lo sabes? Lo aprendí de escucharte. Mi madre gritaba. No tu madre, la mía. ¿Qué estás diciendo? Mi madre inocente que grita: ¡Es Snish Mittins! ¡Es Snish Mittins! ¡No es con nosotros! ¡No es con nosotros! ¡Es con nosotros! Grita mi padre. Han quemado el negocio de Nahum porque es judío. ¿Quemaron el negocio de Nahum? No, mi padre le quita el revólver y nos escondemos debajo de él. Meto a los de negro uno porque tal estaban. Quemaron el negocio de Nahum y el de los Polar. Al rabino Kismayer le afeitan por burla las patillas. Baja un cartel que dice: Buenos Aires, 1919. No se vaya a creer la gente que estamos en Bolonia, nene. Yo tenía 8 o 10 años. Yo 9. Hijo, tu madre va a seguir hasta su muerte simulando ignorar que tiene 3 años más que yo. Eso es mentira. Es la verdad. ¿De quién es sino la historia del anarquista? Tuya. Me llamo Jacinto Podgorni. Te llamas Jacinto Collodi. ¿Collodi? ¿Yo? ¿Como el autor de Pinocho? Y yo soy Paloma Podgorni. Paloma es un nombre judío. Pero entonces, ¿quién es el judío de los dos? ¿Vos o yo? Yo ya no lo sé. ¿Tendrá importancia? No lo sé. Hay que seguir. Las tablas de la ley. Se terminó el casé. Míralo, pues. Habrá grabado lo último. No importa ahora. Ya es demasiado tarde. Hay que seguir.
¡Perón! No podemos borrar eso. ¿Pero qué hacemos? Esos hombres se van a callar. No te digo. Seguramente fue ella que le dijo, cállate, que esa pobre gente necesita la cinta. ¿Pero dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Quién? Perón, ¿dónde está diciendo ese discurso? Perón murió hace más de 40 años. No te guíes. Eva murió, pobrecita. Y Palazzolo, y el tuerto, y... ¿Y Perón? Estuvimos en ese expedio, ¿no te acordás? La carroza fúnebre estuvo a punto de zozobrar entre las lágrimas. ¿Cómo es posible que no te hayas acordado de eso? Pero si lo acordás de escuchar en un discurso. Mi amor, a Evita también, ¿no es cierto? Y está muerta. Bueno, es una grabación. Perón también. ¿Muerto? ¿Él también? ¿Y por qué? ¿Lo mataron los niños? No, no. Estaba muy viejito y enfermo, como nosotros, que nos ponemos frágiles y débiles. Y bueno, y también los disgustos. Lo mataron a disgustos. Yo no dije eso. No lo decís para no afligirme, pero te conozco bien, no sabes mentir. Ay, Dios de los profetas, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Grabar, grabar para salvarnos. Querido hijo, acuérdate. Vas al banco, apretás el botón antimateria, un puñadito de dólares desaparece de allí, se materializan en mis manos y escapamos. Interesamos al tuerto en el negocio y dale con el tuerto. Y sigue la función. La harina ha cesado de caer, pero la multitud que reza está hambrienta y para que se entienda sacan carteles que dicen tenemos hambre y otros que dicen 1930, crisis. No hay que tener miedo de estas cosas, hijo, que ahora son muy modernas y se usan mucho. Y mientras la gente tiene hambre y en mi casa la comida no sobra porque mi papá no tiene trabajo, en mi pista los muchachos me asedian. Bueno, en realidad yo les coqueteo. Siempre me gustaron, desde chiquitita. Sobre todo, nene, me despertaban curiosidad. Eso de que tuvieran algo que una no tenía. Ay, Dios mío, qué curiosidad. Pero nada tiene que ser sórdido, ¿eh? ¿Por qué no lo era? Una muchacha bonita y lindos muchachos que la piropean. Eso, ¿sabes qué? Pueden ser 5 o 6 muchachos vestidos de frac y bailando conmigo como en esas películas de Ginger Rogers. Y yo con hambre me conchavo en mi primer circo. Payadas, magia e ilusionismo. Y Juan Moreira. Uno de los hombres, ojos grises, pelo engominado y que baila como un demonio, me electriza. Un hombre bueno a quien la injusticia hace mal. Va a saltar la pared y unos de negro lo clavan al muro. Enardecida, la gente salta al ruedo a defenderlo. Me enardece. Se enardece. Enfurecidos por esta manifestación popular, la gente sale a las calles. Rompen carteles, vidrios, asaltan a pedradas la comisaría. Tiene hambre de mí y yo de él. Lo quiero. No sé, no quiero ser suya. En respuesta, los de negro incendian nuestro circo. Pero no lo van a hacer en serio, hijo. Hay una pequeña maqueta y uno de negro quemándola con ellos con una antorcha. Quedo desnuda, sola, en medio de la pista. Un hijo en mis entrañas. No eras vos todavía, hijo, ¿eh? Ese nació muerto. Mi padre, un gigante ahora montado sobre zancos, me echa de mi casa con imperativo gesto. Los de negro separan a las mujeres hambrientas, se las llevan. La carpa ahora es un inmenso prostíbulo. Hay remate de mujeres, actos sexuales bestiales. Llueve dinero desde las alturas donde mi Dios llora con desesperanza. Solo quiero morir. Y llego a Magdalena, una casa vieja, una luz roja. Muchachas y rufianes me reciben contento. No vas a contar eso. En mi pasión, en mi pista. ¿Se te das cuenta que confundís todo? Insisto que eso es de una obra que hicimos. ¿Ves que no es verdad que me hayas perdonado? Cada vez que yo nombro lo de Magdalena, vos te enojás. Es que yo no te conocía vos en un prostíbulo de Magdalena. Claro que no. De allí me sacó Iván. Nosotros nos conocimos en...
Un pueblo dorado, maravilloso, con casas blanquísimas, con puertas y ventanas pintadas de azul, con girasoles inmensos como estrellas del día, y en la calle tropillas de potros jóvenes con las crines hasta el piso, alegrando la tarde con sus relinchos. ¡Ay, qué bonito! Sí. Eso vale el espectáculo, ¿no? Sí. Entonces apuro lo mío. En la casa, una partida de monte feroz. Un cliente afortunado que gana y gana. Ya no queda que apostar ante tanta suerte. Me señala y dice, apostar a Paloma. Me apuestan y me ganan. Todo eso no es cierto, hijo, pero vamos a tomarlo como una licencia poética. Claro, claro. Se llama Domingo Culaziate y es tirador de cuchillos y como tal, en el circo se hace llamar Iván el Búlgaro. Un contrasentido, porque Iván es ruso, no es búlgaro. Dibuja mi figura sobre una tabla de madera con cuchillos afilados con puntas como de agujas. Y como son tiempos difíciles, cuando no hay trabajo, me hace trabajar para él en la cama. ¿Entendés, hijo, no? Es una manera de darle interés al espectáculo. Sí, sí, claro. Una tarde, en el pueblo de los potros dorados, estábamos ensayando nuestro número en la carpa, y aparece él. Puto trabajo, digo, y enmudezco. Ahí está ella, tu madre, hermosa, temblando ante los cuchillos que un bigotudo le lanza, dibujando su figura en el panel de madera. Tiene miedo. Es tan linda. Yo no puedo sino mirar sus ojos, sus piernas impresionantes y los breves brillantitos de sudor que el temor va poniendo sobre sus labios. Yo lo miro y me mudezco ahora más de la emoción de verlo que del miedo. Entonces irrumpen las fieras, tigres, leones, leopardos, panteras. Pará, que armar las jaulas. Sin jaulas. Ese es el golpe de efecto. Conozco un vasco domador, William, el demonio de la selva lo llaman. En realidad se llama Echeverry, pero bueno. Por Dios, ¿cuántos años puede tener ahora? Por lo menos 120. Pero tiene unas fieras espectaculares, mirá. Rugen como el león de la metro, pero son como gatitos grandes, ¿viste? Como esa noche, tu madre y yo hacemos el amor entre las fieras, a quienes no despiertan ni los ardientes alaridos que esta lanza. ¿Esa confidencia con tu hijo? No son confidencias. Es un espectáculo moderno. Y un espectáculo moderno tiene que tener sexo. Y nuestra vida lo tuvo, Paloma. ¿No es cierto? Sí, pero para contarle de mis gritos a tu hijo. Lo cierto es que sus gritos, que no despertaron a las fieras, sí despertaron a Iván el Búlgaro, y la lluvia de cuchillo vino sobre mí. Eso, querido, hay que hacerlo pura, y con esos cuchillos luminosos, y tu padre esquivando las puntas, pequeño y ágil, absolutamente maravilloso. Ella y yo lo vimos, y para eso bailamos un tango. Y los ángeles y las palomas revolotean alrededor de nuestro tango. Las palomas son siempre las de San Martín. Y los ángeles son las turquitas, los linares, ¿eh? De pronto, una luz en mi vientre. Ahí estás tú, hijo, concebido en el amor y en la huida. Alarmado por ese nacimiento que nada bueno presagia para ellos, los de negro se descuelgan por todas partes. No, borra eso. Que esa gentuza no me toque. No, él nació y vivió y se... Está bien, por supuesto, pero Herodes hizo asesinar a todos los niños para eliminarlo a él. Y ellos, buscándote a ti, matan, destrozan, desgarran. Basta, borra eso. La infancia de él fue primorosa como la de niñito Jesús. Hace visitas de barro, la sopla y remonta en vuelo. Y yo desde abajo, como la, yo desde vestida como la Virgen María, vuelo con él y juego con esas avecitas. Y vos desde abajo, vestido como San José, te lo pasás reprochándonos. ¡Eh, ustedes! ¿No saben qué volar después de comer? ¿Hacen mal a la digestión? Ustedes vuelan, pero yo no. Hay elecciones. Queremos votar y nos corren a tiro. Ustedes ya votaron, dicen. Mientras, tu madre aprende el oficio, se hace actriz. El tuerto de Cumberry... ¿Así vos contás eso? Yo cuento lo de la paraguaya y todas las otras, ¿eh? No estoy grabando, estoy ensayando. El tuerto de Cumberry es el dueño del circo. Nos explota, es cierto, pero tenemos trabajo. En ese momento... La gente se alegra por un momento. Y ahí es cuando las cortinas de acceso a la pista se abren de golpe
y los de negro entran con una jaula dentro de la cual está Perón encadenado. La esencia poética. La gente se arremolina alrededor de la jaula ignominiosa. Del cielo, de la mano de Dios. ¿Cuál, el tuyo o el mío? El tuyo es un triángulo, como la toma de la mano. El mío, de la mano de Dios, baja Eva arengando. ¡Rescatemos a Perón! ¡Preso por los oligarcas! Entonces irrumpe el coro. Cientos de gauchos bailando un malambo y yo en el medio. Ya se le ha tenido un malambo a los 77 años. Bailan muchachos, nene, va a ser con poca luz, ¿eh? Yo voy en el medio con esas boleadoras luminosas de tanto efecto. ¡Chácate! Y va a ser bonito, me parece. Los de negro sueltan a Perón, pero suben a sus aviones y nos bombardean. ¿Vas a meter aviones también? Van a ser las motos de los diablos del espacio, con sus corridas rasantes, sobre sus rieles y ese ruido. Claro, van a tener que ponerse sus trajes negros y sus máscaras. Los gauchos huyen y uno a uno son clavados. No, para, otra vez lo del muro no, ¿eh? Y ya sabes lo que pasa, hijo. Me clavan. Llorando, Eva se va al cielo, llevada por los ángeles. Las turquitas, los linares. ¿Y Perón? Se va en una cañonera. Pero vuelve en un avión negro. Un coro majestuoso y alegre se levanta de todas las bocas. ¡Ahí está! ¡Es él que vuelve! El avión aterriza y todos los gauchos se precipitan sobre él. ¿Y ese qué es? ¿Avión o moto? Un pájaro de tela plateada. En un ala, sentados y cantando, van a estar Martín Fierro, Juan Moreira y Santos Vega el payador, los tres con cuchillos clavados. Cantan igual que Phil. Y en el otro ala, cantando igualmente pero sin cuchillos, Gardel, Angelito Vargas y Rosita Quiroga. ¿Los tres? Sí. ¡Qué extraordinario! Pero los de negro bajan a Perón del avión, muerto. ¿Muerto? A disgustos. Y comienza la matanza. Uno a uno son clavados los gauchos cuando tratan de huir. Vos saltás, pero una cuchilla inmensa... ¡No se golpe! Saltás, huís y los ángeles te llevan a Suecia. ¿Estás segura? Segurísima. Gritamos justicia, hijo, pero nadie nos oye. Una máquina inmensa avanza hacia nosotros. Es alta, afilada de puntas donde cuelgan cadáveres. Va a aplastarnos. Justicia, hijo. Si vos no nos haces justicia, ¿entonces quién? Perón, tu hijo. Ya es casi de día. Están por venir. Pronto estarán aquí. Ya están aquí. Mira eso. Hijo, es una camioneta. Ahora hay luz y se puede ver. Conocemos esa camioneta. No hay error esta vez, son ellos. Pronto, querido, el botón, los dólares. Vienen a buscarlos, acuérdate de tu primer ministro. Sí, querido, Ulf, ese Ulf. Ulf, mujer, no lo confundas. Él no hubiese estado de acuerdo con esto. Y no puede ser que tú estés de acuerdo, ¿eh? No puedes permitir que nos lleven. No, mi amor, es un asilo. Lo llaman la clínica y es del sindicato, pero es un asilo para viejos. ¿Vos te das cuenta, mi vida? Hijo, no puedes permitirlo. ¿Qué dirían sus majestades si se enteran que tus padres están en un asilo? Somos artistas, no somos basura. Y estamos esperando tu respuesta sobre el espectáculo. ¿Pero qué espera este muchacho para apretar ese botón? No puedo creer que nos abandone. Él nunca haría una cosa así. ¿Escuchaste, querido? Ya están acá, nos hacen luces con los focos para que vayamos. Si no vamos, van a venir ellos a buscarnos. ¿Pero qué pasa? ¿No entiendes? ¿No oyes? ¿O simplemente no te importamos? En ese caso, tendré que maldecirte para siempre. No. Están llamando. Si no vamos, vendrán ellos. ¿Pero qué es lo que pasa para que un hijo no conteste a su padre? Que no saltó la pared. ¿Cómo que no saltó? No hizo a tiempo, no saltó la pared. No escapó a Suecia. ¿Y a dónde escapó? A ningún lado, ¿no entendés? No saltó. Claro, mi amor. Como Juan Moreira. Como Juan Moreira. Sí, las manchas de sangre. Nunca nos hubiera abandonado. Las manchas de sangre son de sangre, nada más. ¿De dónde sacamos lo de Suecia? Tal vez fue eso lo que soñamos. Los dos el mismo sueño. Y tal vez vos, o tal vez yo. No. Claro que no. Pero no está muerto.
muerto. ¿Acaso alguna vez vimos su cadáver? Sí saltó la pared y escapó y fue a Suecia. Pero esto, querido, no es más que un grabador. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo que hay con eso? Que para que escuche la grabación, primero hay que mandarle el cassette por correo. ¿Por correo? ¿Cómo se hace? Por correo. No grites. No grites, que ya está por acá. Él debe estar muy, muy conforme con sus majestades jugando al bridge porque no escuchó nada de la propuesta que le estamos haciendo. No puede ser. ¡Maldito su desarrollo! ¡Ellos antimateria y nosotros cassette por correo! ¿No ves que ya están viniendo para acá? Pero, mira, guarda eso. De una u otra manera va a haber que llevárselo. Eso con dedo. Y esto se lo vamos a hacer llegar. Y mientras tanto nos vamos de acá, no nos movemos, ¿eh? No nos van a dejar. No podemos estar en la calle. No, decide, no van a aceptar. Mira, tenemos que hacer tiempo para que escuchen nuestra propuesta. Decirles a esta gente que vamos a... portarnos bien, que dejaremos bastante vereda libre para que se transite y que no vamos a ensuciar nada. Lo van a aceptar, lo van a aceptar. ¿Pero quiénes son entonces? ¿Los de negro? No están de negro. Bueno, no de... entonces hablales. Sos el hombre de la casa, ¿no? Toma, hablales. No den un paso más, señores. El único señor con cuya amistad me honro les exige escucharme. Por su inspiración y consejo, en breve estrenaremos un espectáculo. Y artistas en plena madurez y producción, inspirados por el cielo durante partidas de dominó que yo siempre gano, nadie los sepulta en un asilo. Si intentan avanzar, sabremos que el color de sus trajes es un disfraz y que debajo visten de negro y llevan enormes cuchillas de carnicero. Sean razonables, señores, y déjense penetrar por las sugerencias del señor. Y otórguenos el tiempo de estrenar. Sí, será un espectáculo genial. Yo a él nunca se lo dije, pero se lo digo a ustedes. Mi marido es un hombre genial. Y he sabido que al lado de un hombre de genio siempre hay una mujer maravillosa. Y participará la familia completa, porque nuestro hijo será el productor. Una producción del Moral e Hijos, porque él vive en Suecia. No está muerto. Claro que no. Él saltó la pared. Las manchas parecen sangre, pero no son sangre. Quieren recomendar el 14, vamos a estar otra vez, el viernes 14. Y por otro lado, que bueno, la entrada es gratis, pero la salida, si pueden dejar algo sí. en la gorra, nos van a dar una alegría. Los felicito por el Parlamento, espectacular. Bueno, Muchas gracias. Gracias, muy amables a todos. Thank you.